Arquitectura. Cine. Literatura. Danza. Escultura. Pintura. Teatro. Elementos. El informativo cultural de Jalisco. Soy Paloma Cumplido, un gusto saludarlo y darle la bienvenida a Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco. El viernes inicia la Feria del Libro Usado y Antiguo. Con el tema Mujer, tu dignidad, se realizará el Festival de Cine Tercer Milenio. Propuesta literaria de Mónica Ocegueda. Se exhiben los resultados de registro 120 en Zapopan. Juan Sánchez Gómez, cronista honorario de Atengo. Voces muertas en el Ágora del Exconvento del Carmen. Máximo González en el Instituto Cultural Cabañas. Ansar en los miércoles de danza. Miércoles 5 de noviembre de 2014, la zona metropolitana de Guadalajara amaneció con lluvia. Tome su tiempo si va a salir de casa y recuerde que Elementos lo acompaña por su multiplataforma en radio, televisión y nuestro sitio de internet. Mañana inicia la Feria Internacional de la Música, la FIM, y en Elementos tenemos boletos para que asista al showcase de mañana jueves 6 de noviembre, donde se presentan Carlos Marx de México y Angelo Pieratini de Chile. El 3030-5307 está a sus órdenes a partir de este momento. Iniciamos con la información. La décima edición del Festival de Cine Tercer Milenio proyectará películas de productores locales, regionales, nacionales e internacionales de contenido humano y un mensaje positivo para los amantes del séptimo arte. El Festival Internacional de Cine Tercer Milenio busca a través del séptimo arte llevar mensajes inspiradores de conciencia social y derechos humanos a la sociedad. Este 2014 celebra su décimo aniversario con el lema Mujer, tu dignidad. Será del 13 al 23 de noviembre con una selección de 79 cintas en 126 funciones. El padre Joel Asencio, director del festival, habló sobre el objetivo del mismo. Para congregar al hombre de nuestro tiempo, en torno al cine, invitarlo a dialogar, a reflexionar sobre puntos fundamentales de una sana convivencia, la construcción de la paz en la justicia, la dignificación del hombre y la mujer, de la niñez. Se contará con tres sedes, el Auditorio Charles Chaplin, la Parroquia de Jesús Maestro y el cine del Centro Comercial ubicado en Avenida Vallarta 2425. Los homenajes también forman parte del programa, ya que se ha invitado a una figura del cine nacional, Ketel Abad, quien será nombrada como la abuelita de México. Este año hemos decidido entregar varios reconocimientos, ya les adelanté el de los distribuidores de cine. Estarán los majors como Universal, Paramount, entre ellos, y también pequeños distribuidores que también con penuria sacan adelante el presentar cine de calidad. Algunas de las cintas son Pasión y Coraje, Aires de Esperanza, Mi Gran Oportunidad, entre otras. La mayoría de ellas exaltan el espíritu humano y promueven el respeto al origen, la lengua y las condiciones sociales. La película inaugural, la película Trash, del mismo director de Billy Elliot, el director de esta película la fue a filmar con actores brasileños. Interesante la película. El programa está disponible en www.fictercermilenio.com. Para Elementos, Verónica Sánchez. Nos gusta recibir sus comentarios y sus sugerencias. Pongo a su disposición nuestras cuentas en redes sociales, @elementosc7 en Twitter, programa Elementos en Facebook. Continuando con la información, una alcantarilla como punto de partida para la investigación de la historia de 5 colonias de Zapopan. Después de recorrer 5 emblemáticas colonias de Zapopan que le han dado identidad a su desarrollo como El Batán, La Experiencia, Centro Histórico, Atemajac y Constitución, los habitantes que participaron pudieron reconocer su entorno a través de la historia de cada punto, expresó el subdirector de Cultura Municipal, Juan Roberto Hernández. Que en la colonia de Atemajac fue como parte de la fundación de las dos ciudades más importantes del estado, Guadalajara y Zapopan, que es donde ahí en el núcleo de Batán, La Experiencia y Atemajac, que es donde nace como toda la cuenca hidro,
hidráulica de la zona metropolitana de Guadalajara, en el centro de Zapopan, cómo es que se instalan dos de las fábricas textiles más importantes que determinaron el desarrollo industrial de la zona metropolitana de Guadalajara, de Zapopan como productor y de Guadalajara como lugar de cambio, de trueque para todos estos comercios. Durante los recorridos se tomaron como emblema las alcantarillas de cada una de las colonias visitadas, las cuales fueron impresas por los participantes en una playera. El piso no cambia, o sea, se puede escarbar y bueno, pues te vas más para adentro, pero siempre vamos a tener como la misma base, ¿no? Los edificios pueden cambiar, se construyen, se destruyen, se remozan, se modifican, bueno, todo se puede hacer sobre el mismo piso. Entonces, el retratar las alcantarillas y las coladeras es como un viaje al pasado, como una conexión que tenemos como hacia todos esos cientos y miles de años de historia. Los resultados, acompañados de imágenes y las playeras impresas, están expuestos en la Galería Central del Instituto de Cultura de Zapopan. Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos. La quinta edición de la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara se realizará del 7 al 16 de noviembre, esto en los portales de la Presidencia Municipal y en el Andador Pedro Losa como espacio alterno. Hasta 60% más económicos podrá encontrar los libros en la quinta Feria del Libro Usado y Antiguo que se realizará en los portales del Ayuntamiento de Guadalajara, señaló el presidente de la Asociación de Libreros de la Capital Tapatía, Antonio Mendoza. Puede encontrar pues más de 40,000 ejemplares a la mano aquí en la Presidencia y que se puede ahorrar entre el 40 y el 60% del precio normal, ¿no? Según la UNESCO, México se ubica en penúltimo lugar de lectura de un total de 108 naciones. La meta es fomentar esta práctica con actividades alternas que habrá en esta feria, destacó el secretario de Cultura de Guadalajara, Ricardo Duarte. Presentaciones de libro, obras de teatro, lecturas en voz alta, talleres para niños, desde restauración de libros hasta exhibición de piezas consideradas joyas precisamente de la literatura. En la pasada edición acudieron 6,500 personas. La expectativa este año es superar la cifra. La quinta Feria del Libro Usado y Antiguo será del 7 al 16 de noviembre de 9 a 21 horas en los portales de la Presidencia Municipal de Guadalajara. Con imágenes de Armando Peña, para Elementos, Mabel Anaya Ortega. Máximo González, anfitrión de la exposición Pogo, distribuida en 7 salas y 2 patios del Instituto Cultural Cabañas. La obra de Máximo González es un baile de ideas, sensaciones y reflexión a la que tituló Pogo y que está abierta al público en el Instituto Cultural Cabañas hasta el 8 de febrero de 2015, donde los visitantes podrán apreciar piezas fotográficas de instalación, dibujo, collage y video, exposición de la que el artista habló. Yo me pongo a dibujar o me pongo a hacer algo y todo eso que hago artístico se permea con todas estas situaciones que pasan en el mundo. No puedo dar la vuelta y solamente hacer el ejercicio de hacer una cosa abstracta. A lo largo de 2 patios y 7 salas, los espectadores podrán dar muchas lecturas a la obra, pues cada pieza tiene un fundamento filosófico y social donde representa la sangre de las masacres sublimada con rosas, la pobreza de las casas de asbesto que asemejan un cielo de estrellas luminosas gracias a la luz que penetra en los orificios y brilla en la oscuridad, el antagonismo de la modernidad humana con el equilibrio de la naturaleza o la importancia de la convivencia alrededor de la comida representada con platos e historias, de las que más de la mitad fueron aportadas por tapatíos. Después de visitar Toronto, Chicago, Bombay y San Juan de Puerto Rico, la obra del artista argentino Máximo González llega a Guadalajara al Patio de los Naranjos del Instituto Cultural Cabañas con entrada libre hasta el 8 de febrero. Con imágenes de Julio Luque, para Elementos, Gloria González. Les recuerdo, el día de hoy estamos obsequiando boletos para la Feria Internacional de la Música, el primer showcase, que es el día de mañana, y el 3030-5307 está a su disposición. Vamos a la pausa, regresamos con más información, no se vayan. Con el
propósito de compartir conocimientos en torno a la recuperación, rescate, protección, conservación y la importancia de la herencia ferroviaria del país, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes realiza hasta el 7 de noviembre el 5º Seminario Internacional Vías Verdes México en el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad de la Ciudad de México, donde la titular de la Secretaría de Cultura de Jalisco, Miriam Baches Plañol, participó en la conferencia Vías Verdes Jalisco, proyecto del cual va más allá de las vías en desuso del ferrocarril, ya que forma parte del programa Rutas Creativas, un modelo de desarrollo económico, social y comunitario, que en su primera etapa, a punto de concluir, enlaza los atractivos culturales y naturales de cada municipio de la región Valles, como la Presa de la Vega, las Piedras Bola, la Ruta del Peregrino, la Zona Arqueológica de Huachimontones, el Palacio de Ocomo, las Haciendas Cañeras y Agaveras, los Campos de Siembra, los ferrocarriles turísticos, el Bosque La Primavera y las exestaciones del tren, ahora convertidas en centros culturales. De noviembre nacieron figuras de la cultura como el químico Paul Sabatier, el escultor Raymond Duchamp Billon y los escritores Emilio Lledó y Sam Shepard. Murieron el arquitecto Carlos Lasso, el pintor Maurice Utrillot, el poeta Luis Cernuda, el pianista Vladimir Horowitz y el escritor John Fowles. Gracias por continuar en sintonía de Elementos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Insisto, el 3030-5307 está a su disposición. Estamos transmitiendo completamente en vivo y tenemos como obsequio cortesías para el primer showcase de la FIM, de la Feria Internacional de la Música, el día de mañana, para que se comunique con nosotros. Además, bueno, siempre sus comentarios son bienvenidos. Y tengo el día de hoy invitados en el estudio. Me da mucho gusto recibir a Alberto Medina, Jesús Gutiérrez Ulloa y Manuel Ramos, actores. Gracias por estar en Elementos. No, al revés. Gracias por la invitación, por la entrevista, por la plática. Sí, bueno, estamos a unos días de que se estrene el montaje Psicópatas, Almas de Lenguaje Crudo. Sí, ¿verdad? Así es. Sí. Y me comentaban que ya tienen algunos meses trabajando en este montaje. Platíquenme cómo inició el proceso, un poco de las personas que están involucradas. El director es Ricardo Plasencia y dramaturgo, ¿verdad? Así es, así es. Sí, se empezó a trabajar esta obra con Ricardo y varios elementos que estamos actuando actualmente ahí, perdón por la... Y se empezó a trabajar la idea empezó a trabajar Ricardo, él empezó a captar todas las esencias que podíamos expresar y al final terminó con este libreto muy, muy padre. Y muy crudo. Y muy crudo, sí. Y muy crudo. ¿Qué historia nos cuenta esta puesta en escena? Pues creo que el título lo resume, ¿no? Psicópatas es una definición pues médica muy controvertida, ¿no? Digo, pero que se podría resumir en lo siguiente, uh-huh. Que hace alusión a esta forma de vida actual que pareciera que no tiene ni pies ni cabeza, que está invadida por la violencia, por la intranquilidad. Y esto se resume concretamente en las familias que aparecen en la historia, ¿no? Pero hace alusión también, de manera indirecta, a la cuestión social. O sea, como repito, llena de violencia, esta sociedad descompuesta, sin amoral, o sea, completamente amoral, que no tiene límites. Pues es una puesta en escena controvertida, polémica, pero precisamente por eso es emocionante, ¿no? Claro. Hace alusión, como decía, a todo lo que vemos en el país, con algunos visos, con algunas apariencias de tipo Dorian Gray, o sea, muy, muy bien presentable, guapa, pero en el fondo descubre, digamos, la otra cara, como la novela de Dorian Gray. Claro. La cara terrible, añeja, envejecida, llena de vicios, ¿no?
Eso se podría decir y otras cosas, Mario. Es un poco de lo que, aparece en esta puesta en escena. Tengo aquí que se habla de sociedades secretas, empresarios, políticos, mafiosos y alguna alusión al simbolismo de la serpiente. ¿Me pueden ampliar al respecto, por favor? Pues, el simbolismo de la serpiente. Bueno, aquí como yo no había visto eso. En el texto que me dieron de su de la descripción, ¿no? Como la sinopsis, un poco hablando de la serpiente que empieza a comerse su cola, sí. Una cosa así. Empieza a meterse lentamente y se está escondida, pero reacciona rápidamente también en el momento impreciso. Ya. Y es, la, como decía el compañero, la serpiente que empieza a comerse su cola y termina matándose a ella misma. Claro. ¿Qué es lo que pasa con los grupos que se representan en la obra? Poco a poco, siendo la misma esencia de la maldad, se va matando ella claro, sola. Se regresa a... ¿Sí? Bueno, ¿y me pueden hablar un poco de sus personajes? Sí, empezamos por Manuel, ¿no? A ver, ya que está... Adelante. Mi personaje es Gregorio Chamlatí. Es una persona muy bella, un personaje precioso y muy importante, por eso me lo dieron a mí. Gregorio Chamlatí es un hombre que sufrió muchísimo, que trae demencia desde generaciones pasadas y por tanto le heredó maltrato infantil tremendo por parte de padre y madre. Toda la historia, realmente tengo que confesar que nunca he hecho la historia de un personaje. Y esta salió mi faceta de escritor nuevamente y le escribí una historia preciosa. Qué pero padre. Muy dolorosa. Gregorio Chamlatí no tiene sentimientos, simplemente actúa como un animal, es una bestia. Puro impulso, puro instinto. Sí. Tremendo. Es tremendo. Reacciona simplemente cuando alguien se pone sobre él en algún aspecto, él reacciona con una furia tremenda. Muy bien. Ya nos entregó a este personaje. ¿Quién más? Bien, mi papel es Fernando Montevideo. Es un personaje que gira, bueno, está más bien en el centro de la balanza de estos dos grupos. Son grupos muy fuertes, muy rebeldes, que no se miden en nada para lograr su objetivo, ¿no? Y él este personaje está en el centro, gira al centro de ellos para nivelar un poco, ¿no? Pero él se inclina la balanza a donde le conviene, ¿no? Para no salir raspado, porque ahí hay un elemento en el que hay un secuestro y es su hija, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que estar jugando con ambos grupos para que no lo lastimen. Abogado del diablo ahí. Sí, así como abogado del diablo. Pero de todos modos está involucrado en todas las fechorías que estos dos grupos realizan, que son muy fuertes y son tremendos y son psicópatas, pues. Y esto da en hechos muy crueles, muy tristes, que te llegan hasta el estómago y el alma y te remueven. Por eso la obra es excelente, como para que vayan a verla. Está muy, muy, muy buena. Van a ver a los bailarines también. Sí, me parecía, sí. Se refiere al espectáculo como un espectáculo teatral de fusión thriller dance. ¿A qué se refieren con esto? Sí, bueno, el grupo de bailarines y bailarinas interviene también en la obra, que es como parte de la estructura dramática. Ellos también representan varios personajes, como los soldados, el público, el pueblo, también algunas prostitutas, en fin, ahí intervienen en la historia. Con danza. Y con danza, sí, sobre todo con danza. Así es que complementan muy bien a la cuestión dramática, ¿no? Eso en cuanto a los bailarines. Respecto, pues, a la historia de la obra, son dos grupos de poder, dos mafias, dos familias de narcopolíticos. No sé si les suena eso. De narcopolíticos, Gregorio Chamlatí y Germán Monteón, que es el personaje que aquí me tocó representar. Sí, entonces, son dos familias, como yo decía, amorales, no tienen límites,
no tienen, o sea, no tienen ningún escrúpulo en realizar cualquier actividad siempre para obtener el poder, para conservar el poder. La lucha por el poder. Así es. Y el personaje de Fernando es el gobernador, también no sé si le suena eso. Muy bien. Es decir, por eso hice una relación de narcopolítica. Muy bien, estrenan este fin de semana. ¿Sábado? A las 7. Sábado a las 7, Teatro Mundial. Estreno Mundial. Sí, bueno. Del Mundo Mundial. Ay, sí. Teatro Alarife Martín Casillas, y la temporada es a lo largo de noviembre. Sí, por desgracia nada más. Son 4 sábados a partir de este día 8. 4 sábados a las 7 de la noche en el Teatro Alarife Martín Casillas. Muy bien, ahí la invitación a la audiencia para que no pierdan la oportunidad de disfrutar de esta puesta en escena, Psicópatas, Almas del Lenguaje Crudo, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es un proyecto local, completamente local, nada de New York ni nada de Miami, no. Jalisco. Aunque se parezca, ¿no? Jalisco, pero sí. Jalisco. Entonces, somos un grupo de aquí, de Jalisco, precisamente, que está echando muchas ganas. No hay que discriminar al talento local. Claro que no, hay que apoyarlo. Sí. Y enhorabuena, les deseamos lo mejor para este estreno y temporada. Alberto Medina, Jesús Gutiérrez Ulloa, Manuel Ramos, gracias por acompañarnos esta mañana. Al contrario. Muchas gracias, gracias por la invitación. Vamos con la agenda de actividades programadas para el día de hoy, miércoles 5 de noviembre. Pronóstico del tiempo. No salga de casa sin su agenda. Climatología para disfrutar el arte. Taller de hawaiano y tahitiano en la Plaza Principal San Marcos. La cita es a las 18 horas. Los miércoles son de danza en el Teatro Alarife Martín Casillas. Y esta noche a las 20 horas se presenta Caliche, bajo la dirección de Mónica Castellanos. Entrada libre. El maestro Horacio Hernández Casillas, de la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco, AC, imparte la conferencia Expresiones de la Cultura de la Muerte en México, hoy a las 20 horas en el Museo de la Ciudad. Entrada libre. Durante los miércoles de noviembre, en el Panteón de Belén se realizan recorridos y análisis literarios. Hoy, a las 20 horas, Edna Montes presenta El Invitado a la Boda. En el Centro Cultural Hacienda de Oblatos se llevará a cabo la inauguración de un altar de muertos y la presentación de la obra Circo de la Muerte. La cita es a las 20:30 horas. Un tinto con Alberto Preciado. Esta noche a las 21:30 horas en el Foro del Rojo Café. Boletos en taquilla. Pronóstico del tiempo. No salga de casa sin su agenda. Disfrute del arte en la ciudad. Escuche el próximo pronóstico del tiempo. Algunas personas ya se han comunicado con nosotros y están participando por los boletos que obsequiamos el día de hoy para la FIM, Feria Internacional de la Música, el showcase del día de mañana jueves. Aurelio Ruedas, Guadalupe López Jiménez, Ofelia Brambila, no se pierde el programa, aquí está al pie del cañón, muchas gracias. Federico Velasco, gracias por tus comentarios, saludos a todo el staff. Yaciel Grieg, está muy chido el programa, muchas gracias. David Bernal Ruiz y Daniel Grieg García, todos ellos participando por los boletos, y todavía hay oportunidad de marcar el 3030-5307. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más a Elementos. Más de 200 artistas y emprendedores musicales, 50 festivales que promocionan sus fechas y oferta, 50 empresas del sector musical y 600 delegados entre periodistas, estudiantes y profesionales de esta industria se reunirán en Guadalajara del 6 al 8 de noviembre en la Feria Internacional de la Música, FIM 2014, cuyo objetivo es promocionar productos y servicios del sector de la música para que se expandan a mercados internacionales como Latinoamérica. También pretende ser un punto de encuentro para profesionales de la industria de la música en sus diferentes vertientes, compositores, músicos, ingenieros, management, disqueras, editoras y productoras. Elementos, el informativo cultural de Jalisco.
Soy Paloma Cumplido, gracias por su atención esta mañana de miércoles 5 de noviembre de 2014. Quiero dar la bienvenida en el estudio a Mónica Castellanos de la compañía de danza Ansar. Bienvenida, Mónica, gracias por estar aquí. Gracias, buenos días. Además que estás un poquito malita, así que así es, el doble esfuerzo. No, el clima no ayuda mucho, entonces bueno. Exacto. Vamos a platicar del espectáculo Caliche, que bueno, en realidad es un espectáculo que ya han presentado antes, y platícame un poco de, porque bueno, les comento, para quienes no sepan, que Ansar es una compañía ya establecida en nuestra ciudad. Tienen 17 años de 18 trayectoria. 18 años, ajá. 18, casi 18. 18. Ajá. 18 sí. años de trayectoria y, bueno, han viajado por diferentes partes del mundo representando a nuestro país y compartiendo su propuesta. En esta ocasión, Caliche, platícame cómo nace este proyecto, con qué idea. Mira, este proyecto inició, o digamos que lo iniciamos, empezamos el trabajo creativo con el maestro Pablo Serna, que fue el de la idea y el general, digamos, de vestuario, de música y de todo. Pablo Serna, como en el 2009, más o menos. Se estrenó en el 2010 en el Festival Onésimo González. En esa ocasión, pues fue gracias al apoyo del SECA, que fue realizada en el 2000, edición 2010-2011, fue que ganamos el apoyo por parte del SECA y se pudo producir esa obra. Nos presentamos en el festival y hemos tenido presentaciones en diferentes espacios. Ahora quisimos retomarla porque mucha gente no la llegó a ver. Estuvimos en temporada, recuerdo que estuvimos en Larva, pero mucha gente se quedó sin entrar. Que la hemos bailado yo creo que unas 8 veces, 10 veces, tampoco ha sido mucho. Acabamos de estrenar una obra hace poquito, Salvoconducto, que también nos presentamos con ella en el Festival Internacional Onésimo González, pero quisimos retomar este montaje porque hay mucha gente que tiene el interés de verla, que no la vio y que pues también nosotros hemos pasado por un proceso de bailarla. Bailamos en el Teatro La Danza, en una temporada que tuvimos el mes pasado, también en un festival de danza buto, entonces traemos, digamos, Caliche vivo otra vez, ¿no? Entonces, y con quisimos, ganas de compartirlo. Sí, quisimos primero bailar esta obra en los Miércoles de la Danza, que es nuestra primera intervención, podemos decir, dentro de los Miércoles de la Danza, del cual estamos muy agradecidos que nos hayan invitado. Y sin duda, una gran oportunidad para la audiencia de disfrutar de su trabajo. Caliche, ¿qué discurso tiene? ¿De qué nos habla? ¿Cuál es la intención con este montaje? Bueno, Caliche habla de personajes, arquetipos que han sido parte de la humanidad y está basada en el delirio, en la locura. Abordamos un diálogo con la danza, no desde la parte dancística técnica, sino desde una parte experimental. Entonces tiene elementos que, aunque no es danza buto, sí tiene mucho de eso, ¿no? El maestro nunca habla que él trabaja o realiza danza buto, simplemente él dialoga con el cuerpo de otra manera, de una manera que dialoga con las células, dialoga con la sangre. Es como recuperar la esencia del movimiento. El trabajo con el maestro es un trabajo muy interesante, muy introspectivo, y la danza buto también lo es. Claro. Digamos que desde que estamos en esta tónica de la danza experimental, a partir de unos 12 años aproximadamente en la compañía ANSAR, que pertenece a la Universidad de Guadalajara, es que estamos abordando todo este estilo, digamos. La obra en sí habla de arquetipos que han sido parte de la humanidad, tiene muchos momentos en silencio, digamos que bastantes, y también hay una parte donde tenemos sones de la música cardenche de la zona de Durango y de Coahuila, y también algunas sonidos de atmósferas sonoras, ¿no? ¿Quiénes forman parte de la compañía ANSAR en este momento? Actualmente está Eva Luz Carrillo, Conrado Morales y tu servidora. Nada más somos 3 integrantes, los que bailamos tanto en Caliche como en Salvoconducto y en todos los montajes que se vienen o los que estemos por realizar. Entonces, la función es hoy en el marco de los Miércoles de Danza. Así es. ¿Es a las 8? Es a las 8 de la noche, hoy miércoles. ¿Es en el Teatro, en el Alarife? En el Teatro Alarife. Teatro Alarife Martín Casillas, 8 de la noche, Caliche. Y posteriormente hay planes de tener temporada con Salvoconducto. Sí, esperemos el próximo año poder tener, si no en los Miércoles de la Danza, sí una temporada de Salvoconducto por ahí en algún espacio alternativo, que es lo que nos gusta. Y me comentabas que, bueno, lo presentaron ahora en el Onésimo, que acaba de terminar. ¿Cómo les fue con la función?
Pues a nosotros muy bien, nos presentamos en el Foro de Arte, teníamos mucho sin tocar ese espacio que está, digamos que, renovado, sentimos algo de diferencia, pero sí hubo bastante público, creo que ha habido mucho público en todo lo que es el festival y eso nos, pues nos gustó mucho porque tanto gente que no conoce el grupo, porque hay muchas generaciones que no conocen el trabajo, no somos un grupo que nos presentamos constantemente. Tenemos otros proyectos de gestión, de promoción y de difusión de la danza, como es la primera muestra internacional Butuh y Expresiones Contemporáneas, que precisamente tenemos una función este viernes, y aprovecho. Sí, pues adelante. Bueno, el viernes se presenta el espectáculo Espejo Negro de una compañía que viene de México, de danza buto, bajo la dirección de Eugenia Vargas y con la coreografía de Tadashi Endo, este viernes a las 8 de la noche en Larva. También son funciones gratuitas. ¿Y este festival que me comentas se estará llevando a cabo durante cuántos días? Pues es todo el año. Realmente no es un festival que tiene como las características de los festivales convencionales, sino es un festival que se lleva en todo el año. Entonces, en esta ocasión tocó el espacio para la compañía de Eugenia Vargas, que viene de México a presentarse el viernes en el Larva a las 8. Pero por lo pronto, lo importante es que los esperamos hoy en la noche acompañarnos con Caliche, va a estar por ahí el maestro, creo que hay una sesión de diálogo al final, entonces es muy interesante que vayan todos los jóvenes, los estudiantes que estén interesados en saber esta propuesta, cómo surge, la inquietud de ver cómo nosotros abordamos este tipo de trabajos, que no es nada convencional, es un trabajo que sale totalmente de los cánones de la danza. Claro, es un diálogo distinto, como le decías, con el cuerpo, y sí, es muy interesante tener el espacio de platicar al final, pues para adentrarse más en el proceso íntimo, ¿no?, de la compañía. Así es. Mónica Castellanos, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y ahí está la invitación, para que disfrute el miércoles de la danza y también el próximo viernes, pues la visita de esta compañía en la Ciudad de México. Continuando con la información, Juan Sánchez Gómez es cronista honorario de Atengo, Jalisco. Platicamos con él y le compartimos lo siguiente. Originario de Atengo, el profesor Juan Sánchez Gómez promueve las tradiciones del municipio que lo vio nacer, por lo que tras jubilarse de la docencia hace las veces de historiador y cronista honorario del pueblo, quien habló acerca de algunas particularidades de la localidad. Ahí en Atengo se sigue degustando la birria, el pozol, las enchiladas, tostadas, se elaboran algunos ponches también, algunos dulces, se consumen algunos productos originarios de ahí del lugar, como el chayote, por ejemplo, tenemos el arrayán, tenemos, por ejemplo, la guayaba que se produce enormemente. Y como le digo, eso también anteriormente, un alimento básico de nuestro pueblo era el que iban al río a pescar, por eso nos llaman chapaleros, porque se capturaban unas pequeñas sardinitas que en Atengo se le llaman chapalas, de ahí que nosotros digan chapaleros. Atengo se encuentra en la Sierra de Amula, donde se practican danzas prehispánicas durante los festejos patronales. Se organizan comilonas tradicionales en el marco de una gran verbena como parte de la riqueza cultural que la región ofrece y a la que el profesor Juan Sánchez nos invitó. Es una cordial invitación para que nos visiten Atengo, conozcan nuestro pueblito, algo de nuestras costumbres, algo de lo poco que tenemos que hacerle con el museo, hay una galería, nuestro puente sobre el río, que es una, por sí una maravilla, y muy cercano a nosotros nos queda la Sierra de Quila, que estamos dentro de ese entorno, que es una belleza, pues una reserva que se tiene también y formamos parte de ese complejo. Con imágenes de Rafael Guzmán para Elementos, Gloria González. Le compartimos las actividades que se realizarán en la Biblioteca Pública del Estado durante el mes de noviembre. Si usted es uno de tantos que comen ansias por recorrer los pasillos de la FIL, puede ir calentando motores en un espacio lleno de títulos y novedades literarias de todo el mundo para todos los gustos y edades. Se trata de la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola, que tiene una agenda ocupada por diversas actividades para este mes, comentó la encargada del programa de fomento a la lectura, Tesis Solinis. Este fin de semana, que es 8 y 9 de noviembre, vamos a tener el sábado la Bebeteca, que es a las 11 de la mañana, luego a las 12 son cuentos en francés y a la 1 la proyección de la película. Y también a la 1 y media vamos a tener la presencia de Patricia Velarde, una escritora tapatía que va a presentar dos libros. Ella además es promotora de lectura y nos va a dar una charla a los promotores de lectura, a los papás, a los maestros.
El domingo 9 de noviembre, además de contar con la participación de cuentacuentos y teatro de títeres, a partir de las 11 de la mañana iniciará un taller de ciencia para niños y cada actividad estará ligada a la literatura. Van a aprender a hacer cosas de ciencia con la basura, en este ánimo de crear conciencia entre los niños. Todas las actividades que tenemos en la biblioteca son completamente gratuitas y están basadas en la literatura. La música también resonará en el piso 1 de la biblioteca, espacio dedicado a los más pequeños, con recitales y clases abiertas para niños en el Festival Suzuki de Guadalajara del 10 al 16 de noviembre. Vamos a tener música de piano y de violín, música clásica. Entonces la gente puede venir a leer mientras aprecia esta obra de arte de la música a través de la interpretación musical de los niños. Para conocer los horarios y diferentes actividades diarias en este lugar, puede ingresar a su página de Facebook, Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Con imágenes de Armando Peña, Adrián Peña, Elementos. Gracias a las personas que han marcado ya el 3030-5307, como José Cortés Lagunas nos felicita por apoyar el teatro local, gracias. David López Pérez, están muy contentos con el programa. Pablo González López, siempre en el programa, gracias por tus comentarios. Patricia Castañeda, gracias por tus saludos. Julieta Olivia Palacios, felicita el programa. Y Yareli Ceballos, todos participando para los boletos de FIM, el Festival Internacional de la Música que inicia el día de mañana. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información a Elementos. En el Centro Cultural Tijuana se exhibe La Tallera, fábrica en movimiento de David Alfaro Siqueiros, muestra que contiene obras del pintor como el mural Maternidad y la maqueta La Marcha de la Humanidad. La exposición Ayer Convento, Hoy Palacio reúne 95 piezas utilizadas por los habitantes de la Ciudad de México durante la Nueva España. Los objetos son de los siglos XVI al XIX y se ubican en la sala El Rincón del Tiempo en la capital del país. El taller coreográfico de la UNAM realizará un programa dedicado a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero el próximo fin de semana en la Ciudad de México. Elementos. La exposición Mayas, revelación de un tiempo sin fin, que consta de 479 piezas inéditas, se exhibirá hasta el 8 de febrero en el Museo Quebran Lee en París. El escritor francés Anton Volodin recibió el premio Médicis por su novela Terminus Radiu, historia de una Siberia devastada por la guerra nuclear. El Museo de Arte Contemporáneo de Chile exhibe piezas de Salvador Dalí y Man Ray con temática de ajedrez. Las piezas están hechas con moldes de los pulgares de los artistas. Elementos. Usted sintoniza Elementos a través de radio, televisión y el sitio www.c7jalisco.com, nuestra multiplataforma. Soy Paloma Cumplido, gracias por su compañía. Estamos listos para platicar con Rosemary Espinosa, quien se encuentra en la Ciudad de México, para que nos haga sus recomendaciones culturales, como cada semana. Rose, muy buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Muy buen día para ti y para el valiosísimo público de Elementos. Pues estamos a mitad de semana, nosotros aquí con un día bastante nublado en la zona metropolitana de Guadalajara. ¿Ustedes cómo están? Está tranquilo, la verdad, como que otros días ha amanecido más nublado y frío, pero hoy, hasta ahorita, hasta aquí todo va bien. ¿Qué nos compartes esta mañana de miércoles 5 de noviembre? Bueno, hay un poco de todo. Quisiera invitarlos a asistir a una exposición que se llama Teoría del Color, ahí en el Museo de Arte Contemporáneo del Centro Universitario en Insurgentes 3000, y es muy interesante porque lo que hace es que nos invita, digamos, a percibir, a reconocer el racismo que hay en todos, en particular en una sociedad como la mexicana, que parece que habla del racismo, pero que no está muy consciente de cómo lo ejerce hasta en los detalles más mínimos. Entonces, esta exposición lo que busca es que a través del arte, de la pintura, pues seamos capaces, ¿no?, de identificar el racismo. Intervienen autores de distintas generaciones, de distintos países y culturas. Hay por ahí un dibujante, artista plástico de Sudáfrica. Entonces, a través de elementos más cómicos, digamos, como la historieta, pues nos invita a revisitar nuestra relación con el racismo, de la que, como dije en un principio, no siempre estamos muy conscientes. Entonces, una propuesta muy, muy interesante, muy rica, universal, y pues autores de distintas generaciones. Y pronto, también hay una de teatro, de la dramaturgia
música de Eugene O'Neill, se llama Una luna para los pacientes. Rose, dame un momentito, parece que se está cortando un poquito tu voz y no nos queremos perder la información. Entonces, bueno, escuchamos sobre la exposición, nos parece muy interesante y déjame ver si estamos listos para seguir platicando con Rose. Si ustedes me dicen. Vamos con una nota, vamos con información, Rose, y regresamos contigo para ajustar los detalles técnicos. Le compartimos la siguiente información. En una cama de hospital y a través de las redes sociales es que Mónica Ocegueda se descubrió hábil en las letras, después de publicar en el Facebook pequeños relatos acerca de las relaciones amorosas con una pizca de humor. Las historias de Moni migraron de su página personal a una de consulta pública, donde cualquiera puede compartir sus vivencias en el amor que Moni transformará en narraciones divertidas. Acerca de su afición por la escritura, Moni compartió. Entonces yo comienzo a escribir de manera... pues para relajarme, lo encuentro relajante, lo encuentro terapéutico para mí. La compilación de relatos de Moni conforman el libro Príncipes Multicolores y Ninguno Azul, un texto que busca divertir a sus lectores y acompañarlos a través de su aventura por las relaciones interpersonales. Con imágenes de Julio Luque para Elementos, Gloria González. Muy bien, parece que estamos listos para continuar platicando con Rosemary Espinosa en la Ciudad de México. Rose, vamos con la segunda recomendación, ¿era algo de teatro? Sí, es una obra que se llama Una luna para los malnacidos, que también se conoce como Una luna para los desgraciados. Es una obra de Eugene O'Neill y que dirige aquí Mario Espinosa. Entonces, pues nos cuenta la historia de sobre todo tres personajes, digamos... Es Phil Hogan, que él es el que renta una granja que está en un estado muy deplorable. Él tiene problemas con su manera de beber, tiene una hija, que es su hija mayor y es la única que no lo ha abandonado, digamos. Y también por ahí está quien renta esta granja, que es otro amigo de Phil y que también tiene problemas con el alcohol. Y bueno, pues es una historia pues muy realista, muy cruda, pero siempre con un destello esperanzador. Esto está en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, va a estar de miércoles a domingo y hoy se puede apreciar a partir de las 8 de la noche. Y bueno, pues creo que estas serían las recomendaciones principales, ya les había comentado por lo que toca a hoy miércoles y mañana se presenta pues una ópera conocida como Radamisto, que es la primera de la autoría de Jorge Federico Händel, de hecho es una producción de la Ópera de Salzburgo y es muy interesante porque podemos ver el drama del amor, pero tal, digamos que ellos dicen que es un poco más aproximado a la realidad, porque generalmente la ópera exacerba las situaciones. Aquí vemos actuaciones pues muy, muy basadas en los hechos como supuestamente ocurrieron verídicamente. Entonces vemos por ahí un triángulo amoroso, porque está Radamisto, que tiene su esposa, y ella es pretendida por el rey de Armenia, que a su vez está casado. Entonces es un drama, pero no está muy alejado de lo que ocurre tanto en esa época como lo que sigue ocurriendo en nuestros días, y se va a presentar igualmente hoy, miércoles, ahí en el Palacio de Bellas Artes, a las 8 de la noche, y también se presenta sábado y domingo. Ahorita les paso los demás horarios en mi cuenta de Twitter. Muy bien. Rose, recuérdanos tu cuenta de Twitter para todo el público de Elementos, por favor. Sí, claro, es @RoseEspinosa y bueno, pues la voy a alimentar ahí con los datos de las recomendaciones para hoy miércoles y para mañana. Muy bien, Rose, como siempre, muchísimas gracias por compartir esas recomendaciones. Platicamos el viernes, que tengas muy lindo día. Por supuesto, lo mejor para ustedes. Hasta pronto, Paloma y querido público de Elementos. Gracias. Continuando con la información, Rotor nace en los ensayos de Avilés y Los Extraños en el estudio de grabación Máquina Sónica. Sin embargo, son músicas distintas. Si fuera necesario engranar a la banda en un género, este podría ser en el del rock progresivo. Rotor es un proyecto musical que nació después de una serie de ensayos que tuvieron sus integrantes al lado de Carlos Avilés y Los Extraños, pues iniciaron siendo su banda, platicó el guitarrista Oscar Sánchez. Un día Carlos tuvo que salir a hacer unas llamadas por teléfono, todo eso, nos quedamos allá dentro del lugar y estábamos ensayando cuando volvió Carlos y dijo, oye, suena interesante la mezcla de ritmo que estábamos trabajando. Entonces nosotros nos quedó como la curiosidad y seguimos posteriormente
a juntarnos. De hecho, como es música instrumental, empezábamos a trabajar todos ahí y nos faltaba el bajista. Le comentamos a Carlos, pero era así como que si éramos exactamente los mismos elementos, iba a ser como parte de Avilés de Extraños, ¿no? La propuesta de Rotor es música ambiental. Su esencia está basada en una mezcla de ritmos como el funk, jazz y progresivo. Viene el nombre de Rotor también por lo mismo porque, por ejemplo, hay metales dentro de la banda, que está Hugo Ayanegui en el trombón, José Luis Alemán en la trompeta, y ellos, por ejemplo, Hugo toca en otra banda que se llama Season, toca salsa, toca en la Big Band con Klaus Meyer también. Entonces toda esa influencia que tenía, pues se fue marcando ahí, ¿no? Alemán, que toca en el Psycho Circo, toca también con Klaus Meyer en el jazz y todo ese rollo, también metió su onda. Ahora José Luis toca con San Juan Project, con Pablo Vergara, últimamente está tocando con Porter. Entonces también tiene otro estilo musical. El bajista Israel Vieira comparó el sonido de Rotor con grupos como Rush. A toda la gente que le gusta ese tipo de... Quiero poner grupos como, por ejemplo, Rush, Tool, tal vez, Porcupine Tree. Entonces de ese tipo de gente le puede llegar a gustar este proyecto que estamos haciendo. Rotor compartirá escenario con La Vela Puerca este 6 de noviembre a las 8 de la noche en Jackstage. Con información de Gloria González, Adrián Peña, Elementos. Queremos agradecer a todas las personas que se comunicaron con nosotros, recordándoles también que a través de redes sociales nos pueden hacer llegar sus comentarios. En Twitter nos encuentra como @elementosc7, en Facebook programa Elementos. Y vamos a seleccionar dos ganadores para el primer showcase de la FIME el día de mañana jueves. Tenemos a Federico Velasco y a, por aquí seleccionamos una más, Yahaciel Grieg. Gracias por comunicarse con nosotros y lo invito a consultar el programa de la Feria Internacional de la Música, la FIM, que está muy interesante y que, bueno, está a unos minutos realmente de iniciar. Vamos a dejarlo precisamente con algo de música. Esto es San Juan Project. Es un proyecto local que estará participando en uno de los showcase de FIM este año. Y, bueno, me despido. Soy Paloma Cumplido. Le deseo excelente día. Escucha esto, si te gusta por favor mueve el cuerpo. Yo no vengo a dar a tole con el dedo diciendo que acabamos de inventar un ritmo nuevo. No mentimos, no es el hilo negro. Sabemos que tú sabes que bajo el sol no es nada nuevo. Solo queremos que te olvides de aquello que te hizo sentir mal antes de escuchar esto. Por favor, pon mucha atención. Queremos que me ayudes a cantar esta canción. No tiene ciencia, no tiene explicación. Tan solo es un pretexto para iniciar conversación. Arquitectura, cine, literatura, danza, escultura, pintura, teatro. Elementos, el único noticiero 100% cultural de Jalisco.